Hey, ¿qué onda, mi gente? ¿Cómo están? En este video estaré compartiendo con ustedes la nueva generación de la selección que ha sido convocada para este campamento con miras a ese partido amistoso frente al Inter Miami de Lionel Andrés Messi, convocatoria oficial. Y también imágenes de este campamento que se está llevando a cabo en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero antes que nada, invitarlos a que se suscriban al canal, que es totalmente gratis. Recordarles, aquí estaremos haciendo transmisión en vivo de ese partido, así es que si lo quieren ver, se los estaremos compartiendo para que lo vean totalmente gratis. Suscríbanse, dejen un like y un comentario y comenzamos. Y bueno, mi gente, como se los comenté al inicio de este video, esta semana la selección de El Salvador va a tener su campamento. Y que incluso en las imágenes que están viendo ya son imágenes de los entrenos que han tenido los jugadores seleccionados. Y en esta ocasión el campamento de la selección de El Salvador es 11 y 12 de diciembre. Y los jugadores convocados para este campamento han sido los porteros Kevin Caravantes y Sergio Cibrián, los defensas Rudy Clavel, Alejandro Enríquez, Jorge Cruz, Diego Flores, Eduardo Vigil, Jefferson Valladares, Brian Tamacas y Roberto Rivas. Los volantes Josué Artero, Daniel Arévalo, Vinicio Muñoz, Andrés Hernández, Harold Osorio, Fernando Sánchez. Y los delanteros Jonathan Esquivel, Steven Vázquez, Eduardo Rivas, Nelson Díaz, Christopher Argueta y Víctor Mejía. Y ustedes pueden ver nombres de jugadores que han pasado ya en selección nacional absoluta. Pero me sorprende ver a esta nueva generación de jugadores que está convocando el profesor Rubén de la Barrera. Como por ejemplo Roberto Rivas de Alianza, Fernando Sánchez de Santa Tecla, Isaac Esquivel, aquel delantero de la selección sub-20 que tuvo al mando Gerson Pérez en su momento. Y también me alegra muchísimo ver a Nelson Díaz de vuelta en entrenos con selección. En lo personal pensé que iba a ser convocado para la selección sub-20, pero me sorprende que esté en la selección mayor, uno de los jugadores más destacados del premundial sub-17 que tuvo El Salvador. Y también uno de ellos es Christopher Argueta, que pertenece a la academia del DC United, el jugador que más goles aportó para la selección de El Salvador y que incluso quedó en el top de goleo de ese premundial sub-17, ha sido convocado para entrenar con la selección mayor con miras a ese partido amistoso entre la selección salvadoreña y el Inter Miami. En lo personal, fue para mí la principal sorpresa de esta convocatoria. También vemos a jugadores que militan en el fútbol internacional como Brian Tamacas y Harold Osorio que han sido convocados. Pero esto se entiende porque estos jugadores están de vacaciones y actualmente tienen el tiempo necesario para entrenar con la selección nacional, que también me alegra muchísimo por ellos, sobre todo por Brian Tamacas, que es el líder de esta selección, el jugador con más partidos, que está ahorita en este campamento del 11 al 12 de diciembre. Así es que, mi gente, las imágenes que ustedes han visto en pantalla son parte de ese campamento, de ese primer entreno que tuvo la selección de El Salvador. Se las quería compartir y también compartirles esta convocatoria para que conocieran quiénes son los jugadores que están entrenando con miras a ese partido amistoso que tiene la selecta contra el Inter Miami el 19 de enero en el Estadio Cuscatlán. Ya todos saben, los precios para ir a ver ese partido bastante caros para algunas personas, otros dicen que están bien, así es que coméntenme ustedes si van a ir a ver ese partido. También déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta convocatoria con miras a ese partido de la selecta. Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo sus opiniones. Invitarlos a que se suscriban al canal, que es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video.